La Galería del Sur de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, es un recinto dedicado a la preservación y difusión de la cultura, que en sus tres salas de exposición alberga a los mejores exponentes de las diferentes expresiones artísticas. Fue inaugurada el 13 de noviembre de 1989 para conmemorar el 15º aniversario de la universidad, en la gestión del entonces rector Roberto Ibenschutz. Debido a la necesidad de difundir las corrientes artísticas, tanto clásicas como contemporáneas, con el fin de complementar la formación de los alumnos y como punto de encuentro artístico-cultural de la actividad universitaria, se dio inicio a este proyecto, que tiene en su primera etapa como director a Víctor Muñoz. La Galería del Sur tuvo algunos antecedentes. Había una sala de exposiciones en la planta baja del edificio central y esta sala de exposiciones no tenía un perfil definido. Cuando llega a la rectoría el arquitecto Roberto Ibenschutz, llegamos a la idea de que teníamos que tener muy bien pensado el perfil y la estrategia a desarrollar para evitar problemas, digamos, de la gestión de la preservación y gestión de la cultura en esta universidad. Después de 6 años, la Galería del Sur se anexa a un proyecto de la Coordinación de Extensión Universitaria, siendo nombrado Andrés de Luna como su director. Mi experiencia en la Galería del Sur se remonta al año de 1995, cuando se hizo una fusión entre lo que era actividades culturales y el proyecto de la Galería del Sur. En ese momento, pues hubo que una especie de aprendizaje para poder llegar a encontrar cuál sería la tónica de exposiciones, cuáles serían los mejores mecanismos, cuáles serían las mejores actividades. Y en ese sentido me parece que fue fundamental un personaje que formó parte del comité de la galería, que fue Rodolfo Rivera. Desde sus inicios, la Galería del Sur contaba con un comité de reconocidos artistas, críticos y docentes, que tenían la tarea de seleccionar a los artistas que conformarían la programación de las exposiciones. Una vez al año, este comité se reunía de forma generosa y solidaria, aportando tiempo y experiencia, a fin de conformar un calendario de exposiciones a la altura de la institución. El primer programa, o los primeros programas de la galería, fueron siempre programas avalados por un comité de selección, un comité de galería, que también, por ser como un proyecto nuevo en nuestra institución, fue un comité formado por destacados especialistas, la gran mayoría externos a la universidad. Y digo la gran mayoría porque recuerdo que el primer comité lo integraban 12 personalidades del ámbito artístico nacional, como Manuel Felgueres, como la doctora Rita Eder del Instituto de Investigaciones Estéticas, como el escritor Guillermo Samperio, como la maestra Maris Bustamante en algún momento de la Unidad Azcapotzalco. También estaban en ese comité personalidades como Armando Torres Michúa en un momento, perteneció al comité. Con la llegada de Andrés de Luna como director, se incorporaron al comité nuevas personalidades del ámbito cultural, con la finalidad de enriquecer el concepto de la Galería del Sur. Rodolfo Rivera estableció algunos mecanismos de funcionamiento,
junto con Hernán Lara Zavala, que ahora es el director general de Difusión Cultural, y como él, otros varios personajes de la cultura, que finalmente nos dieron las pautas en un diálogo abierto, que precisamente pudo confirmar que incluso el subdirector de Bellas Artes estuviera dentro de ese comité. Detrás de un proyecto como la Galería del Sur, existen personas que, al igual que los directores, llevan una carga de trabajo muy especial: el coordinar las exposiciones que se presentan en las salas de exhibición. La Galería del Sur siempre ha tenido abiertas sus puertas a nuestros egresados. Así es como Alejandro Cárdenas y Mariana Beltrán han tenido la oportunidad de integrarse a este proyecto y coordinar las exposiciones que se presentan en la Galería del Sur. Como 2 meses, y después Andrés de Luna me llamó porque Tatiana San Vicente se tuvo que retirar de la universidad y me pidió que si yo me podía hacer cargo de las galerías. Mi responsabilidad en la Galería del Sur, al principio, bueno, como servidor social, yo me hacía cargo de todo el diseño gráfico para las exposiciones y en algunas ocasiones podíamos hacer museografía, pero realmente me dedicaba a la imagen de la exposición, tanto como para carteles, invitaciones y también un poco en las cédulas de sala, cédulas de obra. Ya cuando entré a trabajar ya de lleno, que me quedé en el lugar de Tatiana, pues ahí sí era muchísimo más complicado el asunto. Es desde en contactar con los autores, con los expositores, hacer citas con ellos, ir a hacer curadurías de su obra, ver también qué es la idea que ellos tienen de exponer, y sobre eso, pues bueno, se hace una selección que sería la curaduría, y de ahí ya tenemos una fecha específica y se trae la obra, se monta, se hace una museografía y pues bueno, ya después se presenta al público. A lo largo de estos 15 años, la Galería del Sur ha albergado un sinfín de obras de reconocidos artistas, tanto nacionales como internacionales, y han dejado a lo largo de las gestiones muy gratas experiencias, así como nuevos retos a superar para la siguiente exposición. Pues a los 2 años, nada más quedó como director de la galería el maestro Andrés, yo estaba como su asistente. Y en esta nueva gestión del doctor Norberto Manjarres, como rector de la unidad, el maestro Andrés de Luna quedó como coordinador de extensión universitaria y yo quedé como jefe de Galería del Sur. Dentro de todos los objetivos de la galería, creo que hemos cumplido varios. Bueno, tanto obviamente es la promoción y difusión de las exposiciones, el acercar a los alumnos o a toda la comunidad universitaria al arte. Creo que hemos cumplido cabalmente lo que nos propusimos desde el principio en esta gestión del doctor Manjarres. Logramos hacer propuestas como de artistas relevantes, como por ejemplo el caso de las colectivas de poesía y de arte dedicadas a una temática, y algunos autores en lo individual como Arturo Rivera o como José Antonio Hernández Amezcua, que fueron exposiciones que el público llegaba varios días después de haber sido cerrada la temporada de la muestra, llegaban a preguntar si podían verla o si todavía estaban los cuadros colgados, etc. Han pasado artistas como Morales, como Toledo, como Álvarez Bravo, sino que además se han generado exposiciones dentro de la misma UAM y que han tenido una relevancia que tiene pues ya visos internacionales, como es el caso de la exposición homenaje a Anita Brenner, esta gran coleccionista del arte mexicano, una de las promotoras fundamentales del nacionalismo. Y bueno, pues esta exposición se generó aquí junto con Américo Sánchez del Museo Mural Diego Rivera. Y bueno, pues esa muestra, que trajo cuadros de Leonora Carrington, trajo infinidad de obras de la escuela de las escuelas al aire libre, que traía inclusive alguna cosa del doctor Atl, en fin, de Vladi, de muchos artistas. Me parece que es como una exposición que da los matices de lo que se ha llegado con la Galería del Sur. Realmente ahí fue donde tuve un acercamiento muy grande y con los autores pudimos platicar, se puede ver su obra, ellos te pueden comentar
qué sentían a la hora de hacerla y cuál fue su pensar o su quehacer a la hora de estar realizando esa obra, que obviamente es un acercamiento muchísimo más amplio que te enriquece, sobre todo en tu expectativa, en tu percepción del arte, tanto contemporáneo como el arte pasado, ¿no? Una de nuestros principales objetivos era levantar la galería como un recinto cultural importante al sur de la ciudad. Creo que lo hemos conseguido. Hemos traído artistas de la talla de Francisco Toledo, el cual presentó su obra más reciente. Hemos traído también el homenaje de Rodolfo Nieto. Son artistas en este caso Rodolfo Nieto se presentó casi a la par en el Museo de Arte Moderno. Ahí solo presentaron dibujos. Nosotros pudimos conseguir obra original, lo que eran los collages y óleos. Yo creo que todas las exposiciones que estuvieron en la galería, todas te dejan algo. Todas te van, cada autor te va depositando algo. Cuando vienen, te empiezan a enseñar muchísimas cosas, porque aunque tú haces una curaduría, haces una museografía, también el autor está trabajando junto contigo. A mí realmente yo creo que todas las exposiciones me dejaron algo. Todas te van enseñando algo. También pudimos traer obra, en homenaje a Rodolfo Morales. Pudimos conseguir obra de Chucho Reyes Ferreira, que han sido artistas muy difíciles de conseguir tanto para las universidades. Regularmente se presentan más en museos y galerías privadas que en una universidad y pública. Las obras que muchas veces se ven en clase, de pronto podemos tener a los artistas aquí, ¿no? Simplemente a Francisco Toledo, o las obras de Morales, o las obras de O'Higgins, como un gran muralista. Ahí, por ejemplo, Audiográfica y demás han hecho referencia a ese tipo de artistas. Y bueno, pues tenerlos dentro de las instalaciones de la UAM me parece fantástico. La Galería del Sur cuenta con 4 salas de exhibición, espacios abiertos para la expresión artística contemporánea y para el disfrute de toda nuestra comunidad universitaria. Jardín de las Esculturas. Es un espacio dedicado a presentar escultores contemporáneos de probada trayectoria, con el fin de interactuar con la comunidad universitaria y embelleciendo el entorno de la universidad. Algunas de estas esculturas forman parte del patrimonio cultural de esta casa de estudios. Sala Yvonne Domenech. Es aquí donde artistas de probada trayectoria y jóvenes creadores muestran su trabajo mediante un cuidado proceso de selección. Sala Gilberto Aceves Navarro. La constante demanda de espacios de exhibición originó que este espacio se abriera a la diversidad de expresiones de artistas contemporáneos. Espacio Babel. Está destinado a la muestra de obras importantes con el fin de entregarle a la comunidad universitaria algo que llamamos gran arte. Sala Leopoldo Méndez. Destinados a mostrar a los mejores exponentes del arte contemporáneo, tanto nacional como internacional. Ahora la Galería del Sur es un espacio abierto a la diversidad plástica de nuestros días. Su conjunto de salas y espacios se han aproximado a la multiplicidad de aspectos del arte actual. Debido a la trayectoria que ha logrado a través de los años, la Galería del Sur se plantea una nueva etapa, en donde la preservación y difusión de la cultura sobrepase las paredes de la universidad, por las actividades culturales que se llevan a cabo mes con mes. Algo que me parece a mí importante resaltar de la vida de la galería fue que la galería fue posible gracias a que los alumnos se incorporaron al trabajo de una manera muy profesional, muy responsable. Es decir, la Galería del Sur siempre ha trabajado con alumnos en servicio social, guiados por el coordinador o en aquel momento por el director, que era yo, y que además su sensibilidad, su inteligencia, su trabajo, su esfuerzo, siempre se sumó de una manera muy generosa a los proyectos de la galería. Y les puedo contar que
tal entusiasmo y tal compromiso por parte de los estudiantes, llegó, como en todos los buenos proyectos, a generar jornadas de trabajo que terminaban a las 2 o 3 de la mañana y que se reanudaban al día siguiente a las 7, 8 de la mañana. Es decir, la vida de la galería le debe mucho a esos estudiantes que, al final de cuentas, son parte de la universidad y que sin los cuales la universidad no podría muchas veces cumplir. La lista es muy larga, no quiero omitir, yo creo que todos contribuyeron y además lo sé ahora, después de estos años que han pasado de aquella temporada, primera temporada de la Galería del Sur, sé que muchos de ellos no cambiarían la experiencia de la galería por nada del mundo. Es decir, para su formación como profesionales, aquella experiencia fue determinante. Los alumnos se incorporan a las actividades de investigación o de preservación y difusión de la cultura, de servicio universitario. Sin duda estaremos generando profesionales valiosos para la vida cultural del país. Galería del Sur, diversidad de expresión artística en tu tiempo. Encuentros desde la imaginación. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Casa abierta al tiempo.